tanto a la gente del rollo que ha estado durante estos 5 años apoyando las manifestaciones, a la gente de los pueblos y las ciudades de La Rioja que ha venido hoy para apoyar a Jorge y Pablo, y a toda la gente que ha venido fuera de La Rioja. Aquí estamos para apoyar a Jorge y a Pablo, para cargar sus baterías de energía, cariño y calor, y que ese cariño y calor lo sientan durante estos días de juicio. ¡Jorge y Pablo! Porque no hay que olvidar que si hoy estamos aquí es por culpa de que un sinvergüenza o unos sinvergüenzas dan la orden de cargar contra una manifestación y otros sinvergüenzas ejecutan esa orden. Una manifestación en un día de huelga general. Muchos años mi hijo Fabio, que está aquí también, el hermano de Pablo, me dijo: mamá, las personas buenas no son las que no hacen nada malo. Los buenos son los que hacen cosas buenas. Pues vosotros sois esas personas buenas que nos han acompañado todos estos años. Seguro que habéis estado escuchando alguna vez el cuento hindú que dice que todos llevamos dos lobos dentro, uno bueno y uno malo. Y para que triunfe el bien no hace falta matar al lobo malo. Basta con no darle de comer y alimentar solo el lobo bueno. Elena, la madre de Alfon, luchadora incansable por todos, por todos. Libertad, Alfon, libertad, Alfon, libertad, Alfon, libertad, Alfon, libertad, Alfon, libertad. En esta carta se define muy bien lo que estamos pasando, sobre todo ella. Dice un párrafo así: es como una condena que no te deja ser libre ni hacer planes, y tienes que esforzarte por superar la ansiedad que te produce y vivir el día a día con una normalidad fingida. Así es. Decirles a las madres que los que estamos orgullosos somos nosotros de ellas, que de alguien hemos salido. Animaros a todas a siempre, siempre, siempre mantener la cabeza alta y de dignidad. Lo que hemos hecho nosotros rechazando el acuerdo del fiscal, porque eso no es un acuerdo, eso es un chantaje, eso no es más que tener dignidad. No somos superhombres, ni mucho menos, simplemente tenemos dignidad. Y si hemos sido capaces de llegar hasta aquí con la cabeza bien alta y con tanto apoyo, es gracias a todas vosotras. Así que muchísimas gracias y nos vemos en las calles siempre. La decisión, Jorge y yo, de seguir adelante. Porque tenemos a nuestras madres que dijeron: claro que sí, tirar para adelante. Y tiramos para adelante. Si eso no hubiera pasado, si nuestras madres no nos hubieran dicho: bueno, esto, lo otro, no puede ser, Pablo, tienes que trabajar, esto. No, nuestras madres estuvieron ahí. Voy a ser breve. Esto represión ha estado 5 años ahí, trabajando cada lunes con nosotros. Toda la semana. También. CNT, hoy Logroño es capital de la CNT, capital confederal. Estoy muy contento con ello. No por encima del individual, vida y política más unidas que nunca. Y es que no hay otra manera de sostener e impulsar este proceso, y cualquier otro, si no es mediante una alianza política entre compañeras, ahora hermanas. Esta vulnerabilidad, esta amenaza de pérdida, recorre constantemente nuestras vidas,
las vidas de Pablo y de Jorge, las de sus amigas, compañeras, familias, las vidas de esas madres que se han visto sacudidas de repente, madres que no han dudado en salir a luchar y a defender a sus hijos, Amparo y Isabel, que han sacado fuerza año tras año donde parecía no haberla, para seguir luchando por ellos y por los hijos de todas.